Hola, Svaru. Empecemos hoy con otro tema muy interesante, y es las razas extraterrestres. Empecemos por la pregunta general. ¿Cuántas hay? ¿Se puede saber más o menos? ¿Y cuántas humanoides? Después preguntaremos por unas aparte. Hola, Gosha. Ok. Empecemos desde lo más básico, con algo que ya he dicho antes. No es que la vida sea algo que se da en otras partes, afuera de la Tierra. La vida no es la excepción, es la norma en el universo. Todo es vida, todo es conciencia, solo se interpreta como vivo desde un punto de vista en particular, con un marco de características artificiales que varía según quien las vea o las observe. Una piedra de grava está viva. El agua está viva. Un trozo de vidrio roto en la basura está vivo. Según cómo se defina vida, y no es biología, es conciencia. Es verdad que el pedazo de vidrio tiene menos atención de una conciencia que el vaso antes de romperse, pues el pedazo pierde atención ya que no es útil. Y como todo lo que pierde atención, se va degradando de nuevo de ser un objeto a ser energía potencial de nuevo. Todo es conciencia y emana de la conciencia. La vida está en todas partes del universo porque es el universo. No se pregunten si hay vida entre todas esas estrellas llenando la noche, pues hay esas estrellas porque hay vida en ellas. Las razas humanoides son la norma también, siendo las más comunes, basándose en los humanos como referencia aquí. Hay por lo menos 400.000 civilizaciones tan solo en este cuadrante galáctico, con habitantes de una y otra raza que, vestidos de pantalones vaqueros y camiseta de ACDC, pasarían por humanos. Todas y cada una de esas 400.000 civilizaciones son diferentes, con ligeras diferencias físicas, capacidades o ADN, pero todas parecen humanos. Todos creen que en las Pléyades todo es avanzado, que son orbes de luz en densidades altas de amor y luz. Hay muchas civilizaciones feudales o anteriores ahí, aún justo en las Pléyades, sin saber de sus hermanos y hermanas mayores interestelares. También miran al cielo nocturno y se preguntan, ¿qué son esas lucecitas que pasan por el cielo brillando por la noche con un estrobo, haciendo mitos y historias sobre esas luces, nuestras naves? ¿Y esto aún siendo en 5D? Aún en 5D. Las densidades no son sinónimo de avance tecnológico, está más aunado al avance espiritual. Yo pensé que estando en 5D ya esto te hace interestelar. Esta información es nueva para mí. No, lo que comparten sobre este tema otros canales es de lo más básico y erróneo. Todo es mucho más complejo y a la vez más sencillo. Ok, entonces, ¿cuántas razas interestelares hay en las Pléyades? Unas 11 razas interestelares. Ejemplo de esto es la raza Moluse de Atlas. Los Moluse son gente muy avanzada espiritualmente y de poca cantidad de población. Ellos no son interestelares. No por tontos, no por atrasados, no por falta de comunicación, por decisión propia. Creo que has dicho hace tiempo que algunas razas eligen esto, sí, y no recuerdo el motivo muy bien. Han dicho algo muy profundo
y muy importante. ¿Para qué ser interestelares? ¿Para qué necesitar una nave? Si solo me puede llevar lejos de aquí, de mi casa. ¿Y por qué no quieren ir lejos de sus casas? ¿Por qué esto es profundo? Mi casa es todo el universo, de alguna manera. Vaya donde vaya, será mi hogar. Porque lo tienen todo allí. Porque ya no están centrados en lo físico como otras razas. Porque se dedican a la sabiduría. Y porque han encontrado que la dromomanía no sirve o no les sirve. No tienen esa necesidad. ¿Qué es dromomanía? Es una enfermedad muy tajeteana que tú también padeces mucho, Gosha. Es la manía, costumbre o necesidad de estar viajando por todas partes, aprendiendo todo. Sí, sí tengo esta enfermedad. Pero, ok, volviendo al tema. Hay razas en 5D que no son interestelares. Me da curiosidad que en 5D se puede estar en etapa de bronce. La enorme mayoría de las razas 5D, el 99.9999% de las razas en 5D, no son interestelares. ¿Y es por esta razón que has dicho arriba, Svaru? No, cada una por su propia razón. ¿Y cuáles serían otras razones? Muchos comparten razón, lógico. Otras no alcanzan el nivel tecnológico y espiritual para ser interestelares. Para ser interestelar, se debe combinar correctamente la tecnología con la espiritualidad. De otra forma, simplemente no se puede. O por convicción propia, otras, no necesitando eso. Pensé que estando en 5D, esto ya otorga cierto nivel espiritual. Desde el punto de vista 3D de la Tierra, por supuesto que sí. Desde el punto de vista de 5D, también hay etapas y desarrollo espiritual. Siempre hay más. Increíble. Estoy aprendiendo mucho. Gosha, el 5D no es sinónimo de bondad y amor. Lo sé, Svaru. Solo que pensé que cuando teníais guerras con reptiles y todo esto, estáis en bajo 5D y los reptiles son de 4D. Pensé que en 5D puro ya se tiene esta ética más avanzada. Sí, en parte sí. Solo es que el 5D es como el estándar del universo, siendo la inmensa mayoría o la densidad dominante. Aún así, aún existe la dualidad. El que una especie sea agresiva o nefasta solo es una interpretación de quienes están en desacuerdo con ella. No es un atributo de maldad intrínseco de la especie. Solo está contrapuesta su actitud y su forma de ser con la de otras. Desde el momento en el que hay hombres y mujeres aquí, hay dualidad. Aunque sí, se está disolviendo. Se dice en la Tierra que el 5D tiene atributos que nosotras más bien pondríamos al 7D. La transición entre los atributos del 3D a los atributos que dicen de todo amor, de nada de dualidad, de entes o personas andróginas, ni hombres ni mujeres, es más gradual. Tiene por lógica que pasar por aquí. Por el 5D como nosotras se los describimos. Alta telepatía y la ausencia de tiempo como tal, siendo solo semilineal, como experiencia animatoria propia individual, pero no calculable desde el punto de vista del colectivo. Desde que se tiene la telepatía aquí, ya significa un gran cambio de actitud, porque se entra y se comprende a las demás personas. Entonces, como consecuencia directa, es el entendimiento de que también son aspectos de ti, la misma persona,
todos conectados. Y eso disuelve muchas cosas que causan conflictos, simplemente por la presencia de empatía abundante. Aún así, solo es una parte, una transición hacia otros planos, en donde la dualidad se funde, se difumina, se evapora. No puede haber un lugar totalmente sin dualidad, porque sería todo incluyente. O más bien, solo hay un lugar así, la fuente, el todo. Llevo algún tiempo trabajando en Puig Médicos, obviamente por razones tanto personales como humanitarias. Mis teorías y diseños se basan en la resonancia. Soy un gran creyente en la obra de Tesla y conservo algunos conocimientos de casa, Tai Theta. Así que, creyendo que todo es energía, resonancia y armónicos, razoné que si cada partícula, átomo, molécula existente, éter, etc., tiene su propia asignatura, entonces cada una es individual y tiene una resonancia. Siendo así, como un cantante puede cantar y dar la nota correcta. Resonancia de una copa de cristal. Con el tiempo y la energía suficientes, el cantante puede hacer estallar la copa, ¿correcto? Sí, así es. Entonces, si una aplicación de esta energía resonante se aplica a, digamos, una célula cancerosa, sería posible hacer que implosione o explote, pero no toque una célula sana que no resuene a la misma frecuencia que una mala. La resonancia seleccionada puede destruir enfermedades, agentes virales, etc. ¿Vale? Seguro que ya sabes a dónde quiero llegar. Sí, el cáncer tendría una frecuencia de resonancia más lenta, más baja básicamente, y un metabolismo más lento, hasta un metabolismo celular prácticamente nulo. Ahora, he diseñado un sistema usando tecnología disponible en el estante. Y mucho más. Para comenzar, la base de mi pod médico sigue siendo muy sofisticado en comparación con la mayoría de la tecnología de las camas médicas. Necesitas saber la frecuencia de cada tejido, si no de cada célula individual, para que funcione lo mejor posible. ¿Cómo vas a medir, o planeas medir, la frecuencia de resonancia de cada tejido? Sí, sí. Se ha hecho mucho trabajo a lo largo de los siglos aquí, que dan muchas de estas frecuencias y resonancias en tal trabajo experimental. Referenciarlos ayudará a ahorrar tiempo. Otros trabajos tendrán que ser utilizados por mí, o por los constituyentes. Además, para curar cualquier tejido, primero hay que eliminar lo que está causando el daño en primer lugar, o de lo contrario, los esfuerzos de la cama médica no servirán de nada. Sí, entiendo, gracias. Primero eliminar y destruir, luego curar. Solo digo lo obvio para que conste. Gracias, pero valioso de todos modos. Necesitas comprender qué causó la aparición de las células cancerosas en primer lugar, para poder eliminar al agresor. Estoy de acuerdo. Pero todo empieza en otro plano y va descendiendo, ¿no? No ascendiendo como la mayoría cree.
hablando de un cuerpo humano como si tuviera muchas capas etéricas y los niveles de energía más y más finos. Así que la mayoría de los problemas ocurren en los niveles más finos y trabajan su camino hacia abajo a lo físico, cosas espirituales estándar. En fin, esto es solo un aspecto de mis camas. Además, el que está siendo curado debe consentir en ser curado. Así es, siendo que toda enfermedad es una somatización o manifestación de una idea. El problema es cuando esa idea dañina está arraigada en lo más profundo del subconsciente o inconsciente. Entonces, el sujeto no tiene ni idea de lo que está pasando, ni de por qué le ha surgido una enfermedad. Cualquier enfermedad, no solo los cánceres. Así que todo empieza con un cuidado con lo que piensas. Pero una vez que la dinámica inconsciente del pensamiento se ha arraigado, es terriblemente difícil reprogramarla. Ya es bastante difícil incluso saber que está ahí. Y comprenderlo es el primer paso para eliminar ese pensamiento. Continúa, por favor. Ok, gracias. Para que te hagas una idea por dónde empiezo. Sí. Ahora, por favor, espérenme un momento y cargaré algunos archivos, enseñando archivos y dibujos de su diseño. MedPod, sensores y electrónica. Detalles previstos de lo que tendría una cama tipo proto. Así que trabajando en muchos aspectos de la curación, incluyendo el efecto de resonancia. Hologramas, láser, sonido, etc. Próximo archivo. Dispositivos de curación. El último es dispositivo EMP personal. ¿Tiene algo de sentido? ¿Ves el tosco dibujo de la cápsula médica y la célula con una bobina alrededor? Mirando dispositivos de curación 1. Lo veo bien, sí. Mi única preocupación es que no basta con colocar al sujeto dentro del campo magnético. Sí. Si es de frecuencia suficientemente alta, se notarán los beneficios. Pero lo que quiero decir es que para que funcione mejor, hay que modular la frecuencia del campo en función de la frecuencia del sujeto, tejidos, células. De acuerdo. La presentación superior es un cilindro de vidrio o polietileno que desciende sobre una persona con una gran bobina a su alrededor. Digamos un tubo de cobre de un cuarto de pulgada, como se indica. He mirado también toda tu lista de sensores, gracias. Este dispositivo está diseñado para usar un impulso magnético EMP de alta energía, para irradiar el cuerpo con este impulso, y su propósito es erradicar nanobots, microbots, etc., y la electrónica de rastreo. Obviamente, solo un cuerpo sin nada de metal en él podría entrar en el dispositivo. A menos que puedas enfocar el dispositivo en un área específica. Sí, puedo, ok. El pod de abajo es un cilindro de polietileno, con toda la electrónica anterior y los controles para la cama médica, colocando a la persona en un estado de baja frecuencia, por los auriculares, la inducción cerebral. Entonces el trabajo puede comenzar rodeando el cuerpo en varios campos de resonancia y o campos enfocados utilizando mi tecnología de ondas de sonido coherente. Dale, ¿viste la pregunta anterior de Yasi? Era, para que funcione mejor, hay que modular la frecuencia del campo en función de la frecuencia del sujeto, tejidos, células. ¿Tu pod puede hacer eso? El dispositivo es realmente un tipo de tratamiento para erradicar el cuerpo de bio y nanodispositivos tecnológicos. No está destinado a la curación per se. Eso es para la cama médica en sí misma. Y sí, correcto, sobre la modulación. Esto se muestra en las listas de electrónica. Entonces, ¿no es para curar y sanar cánceres, etcétera? No, el cilindro vertical no. Ah, ok, entiendo, sigue. La cama médica horizontal es para curar, así que estamos ante una confluencia de dispositivos y muchas capacidades concretas. ¿Recuerdas el experimento de Filadelfia? Teletransportar una nave de guerra usando campos de alta energía, con resultados desastrosos para la tripulación. Esto fue causado por la inmersión del US Eldridge en un campo no modulado que sí distorsionó el espacio-tiempo para él. Ese fue el problema. También la falta de uniformidad del campo
ya que no era lo suficientemente fuerte para la masa total de la nave y la tripulación. Es el mismo caso. Por eso insisto en la importancia de la modulación. Sí, LLS. De acuerdo y gracias. Recuerdo el Eldridge y la tripulación. Conocí a uno de ellos. Ahora, imagínate la consola de control envolviendo al operador y los dispositivos posicionándose adecuadamente, como en un hospital, y yendo a una resonancia magnética o un TAC. Tu cama médica me recuerda más a una cama médica seca usada aquí. Las húmedas funcionan con principios diferentes. Una seca se parece mucho a un autopod médico, como se ve en varias películas como Elysium o como Prometheus. Sí, demasiado complejo por ahora, pero quizás con el tiempo. Creo que has dado en el clavo. Entiendo a dónde quieres llegar y me encantan tus conclusiones. Gracias, es un honor. Creo que puedes obtener resultados muy interesantes y buenos. El simple hecho de que puedas elevar la frecuencia general del cuerpo del sujeto aliviará muchas dolencias, especialmente los cánceres. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana. Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. La conversación de hoy fue del 23 de mayo del 2018, en la que solo participó Svaru. Hablaremos de varios temas como la depresión y la clonación, entre otros. He de decir que en esta conversación se hablará del congreso que se celebró el año pasado en Barcelona. La voz que no tiene ningún efecto es la mía, y la voz con un efecto como de fondo o de distancia es en este caso la de Svaru. Esto ya es divulgación, empezamos y nos vemos al final del vídeo. Hola, Svaru. ¿Cómo estás? Aún no es la hora, pero yo ya estoy disponible. También yo. ¿Cómo estás, Robert? Bien. Feliz de estar aquí otro día más contigo. ¿Y tú qué tal? ¿Mucho trabajo? También feliz de estar aquí contigo. Algo de trabajo y política interna de aquí con respecto a naves, pero todo bien. Me imagino que ser consejera te ocupa mucho tiempo. Más de lo que te imaginas. Porque me buscan para cosas personales también. No es que no quiera ayudar. Solo que sí abruma un poco a veces. Pero sí puedo. Ya me estoy acostumbrando a cargar mundos. Parece exageración, pero no lo es. Y tienes razón. Yo soy la primera que acepta eso. Bueno, esperemos que un día tanta presión no te pase factura. Dicen que la cuerda siempre se rompe por el sitio más flojo. Esperemos que no. Y yo he podido... Solo recuerda marzo-abril, con los problemas de Andrómeda y los de Taigeta y los de la Tierra y Federación, todo junto versus yo. Eso es mucho. Aquí todos ya estaríamos colapsados. Y muchos tendrían depresión. ¿Vosotras tenéis depresión? Yo por ahora nunca he tenido, pero dicen que es una enfermedad muy mala. Lo es, porque es autodestructivo completamente. Digamos que es raro aquí, pero sí,
El problema o diferencia es que aquí es mortal. En la Tierra también, pero me refiero a que aquí sí es usualmente mortal. Esto porque somos más por ciento de energía por la densidad. Se te cierra el flujo de energía vital, se apagan los órganos. ¡Qué interesante! Desconocía todo eso. Y que la depresión fuera autodestructiva. ¿Tú sabes en la Tierra a qué es debido la depresión y cómo se puede curar? Gracias. Es un problema de lo más difícil porque hay tantas causas como casos individuales. Algunas veces, dentro de un individuo, también hay varias causas siendo un problema compuesto. Es un descontento consigo mismo, por no poder resolver los problemas que apremian. Entra en desesperación al sentir una impotencia fuerte. Para resolverlo, no puedo dar una fórmula general, pero sí algo que pueda ayudar en general, que es el aligerar la vida de cargos extra, especialmente lo inútil. Menos responsabilidades para tener más tiempo para resolver los problemas que apremian o simplemente para sanar. Y recordar que nunca se encontrará la felicidad en cosas externas en ti mismo, ni objetos que te hagan feliz, como un auto o reloj nuevo, ni en personas externas esperando que validen tu ser. Muchas gracias, Svaru, por tu respuesta. Me gusta mucho. Tengo algunas preguntas como de medicina. ¿Qué opinas de las transfusiones de sangre? Son necesarias cuando obviamente no hay otra opción. La sangre es el caldo de cultivo en el cual las células de todo el cuerpo se desenvuelven y crecen. Por lo tanto, la salud del individuo solo es tan buena como la calidad de su sangre. En la Tierra se tienen varios tipos o Rh sanguíneos. Los Rh negativo son claramente menos y de hibridación extraterrestre. Los positivos pueden ser cualquier cosa, incluyendo híbridos. Aquí solo se tiene un solo tipo de sangre y no da problemas entre nosotros. Aunque no usamos las mismas nomenclaturas o clasificación, en un laboratorio humano se vería que todas nosotras, taigetianas, tenemos sangre tipo O positivo. Gracias, Svaru. Es decir, que vuestra sangre es compatible con la sangre humana y la sangre de alguien joven es mejor que la sangre de alguien mayor. No es mejor la sangre de quien es menor. Solo obedece que usualmente las personas jóvenes gozan de mejor salud. Pero aquí eso no se da, solo en la Tierra. Y aunque es O positivo, hay diferencias a nivel de genética molecular. No es compatible la sangre con la humana. Gracias otra vez, Svaru. ¿Te encuentras bien? Sí, ¿por qué? Es que estoy en centro de comando y control, y no en mi lugar privado y hay mucho movimiento a mi alrededor. Aunque tengo audífonos, no me concentro igual. Eres perceptivo. Solo es que no me gusta mucho conversar cuando tengo muchas personas a mi alrededor. Me haces sonreír, Svaru, pero pienso, y no te lo he querido decir antes, tienes que saber delegar la responsabilidad. No estoy acostumbrada, eso es todo. No cargar con todo el trabajo. Aquí en la Tierra nadie es imprescindible. Oh, la filosofía de aquí es que todas son imprescindibles. Robert, ¿expondrás en el Congreso? Svaru, hoy subiré un vídeo sobre el Congreso. Lo estoy renderizando. Quizás me den la oportunidad de hablar con la gente, pero no sé de qué podría hablar. ¿Por qué, Svaru? No, lo preguntaba por si divulgarías algo sobre nosotras. Solo era curiosidad, porque noté bien la lista de ponentes, pero tenía la idea de que sí. Sobre nosotras, todo a su tiempo. No divulgaré nada, muchos querrán saber. Ok, gracias, Robert. En sí, lo que yo digo,
es que las cosas son mucho más sencillas al respecto de nosotras. Lo que impide a la gente para que nos comprendan solo son perjuicios sobre biología, evolución y sobre nueva era, entre otras cosas. Solo somos más gente. Solo que nosotras insistimos que eso fue implementado precisamente para que no vean cómo somos en realidad. No nos hemos mostrado mucho, pero sí nos estamos tomando la divulgación en nuestras manos, a un porcentaje importante. Esto gracias a Asket, que viene muy entrona o con las pilas puestas. Espero estar usando las expresiones correctas. Es verdad. Sí, las expresiones son las correctas. Ok, Robert. Solo intento aclarar puntos que prueben que lo somos. Somos reales. Aclaro puntos, no para convencerte a ti, sino para que lo tengas presente en alguna conversación. El que los otros sean escépticos es más que válido. Es apreciado por nosotras. No interferimos con sus ideas, pero eso no cambia el hecho de que estemos aquí. Yo siempre diré que sois reales. Me he pasado 4 meses, día y noche, estudiando y leyendo vuestras conversaciones, y llegué a la conclusión de que sois extraterrestres, y sigo manteniendo esa idea. ¿Qué caso habría que no lo fuéramos? ¿Qué propósito tiene esto entonces? Nunca hemos pedido tu número de visa. ¿Estáis preparadas para que todos sepan sobre vosotras? Estás en contacto con liderazgo de Taijeta, no con los equipos de contacto comunes, usualmente compuestos por cadetes. Sabemos lo que estamos haciendo, estamos listas. Y que no esperen que nos portemos muy alien a sus expectativas, muy a lo llévame con tu líder, porque estudiamos todo eso. Reaccionamos muy parecido a ustedes ahí, porque somos básicamente la misma especie, solo lo adelanto. Tenéis que ser como lo sois conmigo. No puedo ser de otra forma. Por ahora, el tiempo que yo he estado con vosotras ha sido muy satisfactorio y he aprendido mucho. Solo pedimos que consideren la posibilidad de que haya una raza como la de nosotras diciendo hola en este momento. Porque podemos usar el internet. Nosotras no necesitamos el internet. Ustedes sí. Sí, sois muy buenas personas. Os hacéis querer. Sin el internet no podríamos estar teniendo esta conversación. Gracias, Robert. Tú también lo eres. Lo sé, Svaro. Se nos termina el tiempo. Hasta mañana, Robert, si quieres. Bye. Gracias por estar ahí. Sí, Svaro. Si puedes, hasta mañana. Gracias, igualmente. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal.
También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos. Thank you.